nos ponemos, sí, señor, ponemos a tono. Bailo así ya. La silla se puede. Claro, bueno, ¿no? Sí, sí, sí. Claro que sí. Vale, vale también. Bueno, la cuestión es que luego de encontrar que en Uruguay hay pocos trabajos académicos sobre el tema, el docente, investigador y director audiovisual Juan Pellicer analizó el movimiento tropical y su incidencia en la cultura. Lo hizo como parte de su tesis de maestría en la Facultad de Información y Comunicación de la UDELAR. Allí publicó el trabajo en un libro que se llama Entre chetos, cumbieros y enclasados, procesos de profesionalización en la música tropical uruguaya en el periodo 1985-2005. Es una investigación que recoge los principales hitos de esta expresión cultural, los cambios que tuvo en el correr de las décadas y los cambios que también supuso para los artistas. Vamos a estar conversando sobre eso y por eso ya tenemos acá a Juan Pellicer. Muchas gracias. Bienvenido, Juan. Gracias por la invitación. Juan, vos tenías como como antecedente principal antes de entrar en este trabajo de tu tesis de maestría, lo que había sido la serie de la historia de la música popular uruguaya, que tuvo su versión en tele, también tuvo su versión en radio. Sí, perdón. No, ¿por qué te terminaste? O sea, la serie abordaba, digamos, todo el abanico de la música popular. Vos ahora elegiste poner el foco en la música tropical o la cumbia. También está esa distinción que tenemos que hacer. ¿Qué fue lo que te llevó a volcarte por ahí? Y, primero que nada, tenía muchísima información. Yo, la serie televisiva contó con una investigación que arrancaba desde el año 60 y terminaba en el año 90. Abarcando todos los géneros, hice 57 entrevistas para esa primera serie. Entonces, es mucha la información que queda fuera de las entrevistas de lo que después queda editado, ¿no? Sobre todo en una serie donde conviven todos los géneros musicales y la idea es ir como entornando puertitas en los distintos hitos y momentos históricos y contextualizándolos. Y en el proceso de maestría, ¿no?, académico, donde te metes como en otra caja de salida, siempre la recomendación de los tutores y de todos los que pasaron por ese proceso es acotar el tema para poder moverte con una mejor cintura, ¿no? El que abarca mucho aprieta poco en estas lides. Entonces fue un fenómeno cultural que tenía muy poco abordaje en lo académico. Estaban los estudios de consumo cultural de Domin Zain, Radakovich y otros docentes. Gustavo Remedi había escrito algunos artículos con algunos contenidos de la serie, también con algunas reflexiones y poco más. Después habían algunas investigaciones, pero asociando la movida tropical o la cumbia con entornos de delincuencia, ¿no? Y faltaba como un panorama de abordaje más desde lo cultural, como fenómeno cultural, desde los estudios culturales. Y es eso, ¿no? Cuando vos identificás un lugar, un camino que está poco trillado o no trillado, es como una invitación a asumir el desafío, ¿no? Sobre todo cuando estamos hablando de un fenómeno cultural que en las encuestas de consumo cultural tienen en las preferencias del público entre un 40 y un 35%. O sea, hay muchísima gente que se mueve todos los fines de semana atrás de esta música, lo cual lo hace, hasta diría yo, una responsabilidad abordarlo y estudiarlo. Muy alto el porcentaje. ¿Eso crece, ese porcentaje va creciendo con el tiempo? ¿Cómo es? ¿Tuvo su boom en los 90, después bajó y volvió a crecer? ¿Cómo es el...? No, tuvo como un momento de auge en la etapa del pop latino, con Mayonesa, con toda esa movida. Sí. Y ahí, lo que pasa es que hay tres investigaciones, una que es del 2002, otra 2009 y otra 2014, de las de consumo cultural, y las tres hacen como clasificaciones diferentes, ¿no? En una de ellas incorporan el reggaetón, ¿no?, también como uno de los gustos, y hacen como desgloses diferentes. Pero todo eso sumado hace como una oscilación de que sube del 2002 al 2009 y en el 2014 baja un poquito. Pero está en ese entorno, ¿no? Claro. Entre el 35, 41, 40. ¿Y se puede decir, Juan, que tiene como un desarrollo primero o importante en los 70 la música tropical en nuestro país y después con algunos hitos? Por ejemplo, cuando vino Rubén Blades en los 80, que marcaron como un crecimiento, como un apego mayor de la gente. Sí, yo, si bien el periodo que yo abarco es 85-2005, hago todo un proceso histórico que arranca en la década del 60,
con Pedro Ferreira, que fue la primera orquesta que empezó combinando candombe con música tropical, que eso es como un tema que yo tiro para los futuros investigadores, que me parece interesante, ¿por qué el candombe, siendo la música afro-latina local, no está tan presente en la movida tropical, ¿no? Con la, cuando se fue Pedro Ferreira y después la Orquesta de Oriente, que se formó con integrantes de Pedro Ferreira, desapareció de la movida tropical. Sí se incorporó en otros géneros, pero ¿por qué, si es una movida que está representando lo afro-latino, desde lo musical, lo afro-uruguayo no está tan presente ahí? Es algo interesante para mí. Un eslabón perdido que quedó ahí, porque vos lo que señalás en ese raconto que haces inicialmente es en el 50-60 se da la música tropical, donde se ejecuta como siendo muy fiel a los ritmos que van llegando, por ejemplo, la música tropical o afrocaribeña colombiana, se toca. Después claro. Hay un cambio cuando llega la plena puertorriqueña, si no me equivoco, sí. Que tiene una forma de tocar que es más simple, y ahí sí empieza como a generarse una mixtura y a generar una identidad del toque local, ¿no? Hay un proceso ahí que es re interesante y es un ejemplo que expresa muy bien lo que sienten los músicos con respecto a la discriminación, con respecto al género. Ellos generan una forma propia de tocar, ¿tá? Y le ponen como nombre en la jerga de ellos el malvinazo. Porque entre ellos era, es algo que está mal. ¿Por qué? Porque corren a tierra para que caiga donde cae el pulso del tiempo, los ritmos tropicales, hacen la plena danza y generan como un estilo uruguayo de tocar eso. ¿Es más fácil de tocar porque caen a tierra? Bueno, sí, pero no deja de tener que ver más con la idiosincrasia del uruguayo, que no es un colombiano para bailar música claro. Sincopada y que se le parta la cintura bailando. No movemos el esqueleto como los caribeños. Exacto. Habla por vos. Yo creo que tiene que ver más con esa idiosincrasia local, ¿no? Hay como una adaptación. Empezaron a tocar eso y la gente pedía eso y bueno, y tuvieron que empezar a tocar eso. Y ese calificativo que ellos inventaron en la jerga del malvinazo, como diciendo está mal, evidencia ese prejuicio que ellos sentían con respecto a la música tropical, ¿no? Que también otra cosa que hablo en el libro es en los 90, a partir del pop latino, con el Fata encabezando el movimiento, cuando cambia de nombre, cruzan a venir Italia. Claro. ¿No? Y llegan a los medios de comunicación, que antes nunca... Exacto. Porque ayer les comentaba a ellos que yo trabajando en los 80 en la revista Punto y Aparte, salí una noche con el combo Camagüey de gira en el micro para contar la experiencia. Y era porque era como meterse en contar la experiencia en una cárcel. La gente que compraba la revista no conocía ese mundo, claro. No, porque no estaba en los medios, estaba totalmente alejado de los medios. Que no sé cuándo es que entran, no sé si es Omar Gutiérrez... No sé sí. Si es el Fata Delgado, pero hay un momento en que eso entra a los medios que antes no estaba. Sí, tenías como nicho, ¿no? Galaxia FM y alguna M y Omar Gutiérrez que empieza a llevar a todos los estilos de música y se embandera también con la música tropical. Eso fue muy importante. Y ahí en paralelo se empieza a dar el proceso final de profesionalización, justamente, ¿no? Sí, ese es otro de los temas principales que yo encaro, porque en las entrevistas a músicos de todos los estilos, todos me hablaban de profesionalizarse, de profesionalización, y vos interpretabas que había como distintos referencias. ¿A qué te referís cuando hablamos de profesionalización? Cuando estamos hablando de que vos sos profesional cuando egresás de la educación terciaria, pero no hay educación terciaria de música popular. Claro. Y no podemos decir que no son profesionales. Y acá lo calificás cuando empiezan a trabajar de esto y vivir de esto, en todo caso. Claro, entonces empiezo a encontrar como visiones diferentes de que hablamos cuando hablamos de profesionalización. Claro. Y está el tema de la diversificación adentro del rubro. Empiezan a aparecer los roles de productor y de manager en la década del 90, no existían, con una presencia mucho más grande. ¿Cómo se convivió el género con eso? El avance tecnológico, ¿no? El vivir de eso. ¿Tá? O sea, el separarse de lo amateur, que es lo que dicen los teóricos, que indica lo profesional en estas áreas. Claro. Y después lo otro que quedó un poco en el tintero, esto que decía, cuando cruzan Avenida Italia, ¿no? Ahí hay un proceso que arranca el Fata mezclando la música tropical con el samba brasilero y el pagode, y que era algo ya aceptado por la clase alta. Claro. ¿No? Entonces empieza a darle como agarra una pincelada, le saca los brillos a los cantantes, ropa, claro. Le pone ropa informal, más dialogando con la industria internacional, con New Kids on the Block, o Menudo, ¿no? Con ese tipo de bandas. Y después terminan ese proceso los que hacen mayonesa, dialogando con la industria internacional,
hablando de la discoteca y no del baile, ¿no? Este, bueno, llega la, se empieza a pasar la música en los boliches más, más chetos, exacto, por ponerle... Sale el, del baile del Palacio, claro, Salvo. Es que creo, claro, creo que lo dice Carlos Goberna, citado en una parte del libro de Sonora Borinquen, es el FATA ni pasaba por la puerta de los lugares donde, o sea, en determinado momento, ¿no? O sea, donde nosotros tocábamos, ¿no? Ahí, ahí este, se rompe con esa segregación territorial que había tenido este, la música tropical en determinado momento. Sí, claro. O sea, gracias también a... capital cultural y social que tenía el FATA, o sea, que claro, tenía, él había sido DJ antes de arrancar en la movida tropical, conocía gente de los medios, de la Sport, hace un toque en Midnight, ¿no? Que era como sí, un boliche emblemático de la clase media alta y alta, sí, a la que concurría ese público, y ahí terminó la gente bailando arriba de las mesas y se instala eso, ¿no? Este, bueno, y ahí se empieza a trazar ese camino, y hay algo que es sintomático, que necesitó ponerle otro nombre, Pop Latino, para que acceda a la clase alta que de repente era tan resistente, o a los lugares emblemáticos de la clase alta, ¿no? Como ellos dicen, cruzar Avenida Italia, claro, este, para poder acceder a esos lugares y empezar a dialogar desde otro lugar, ¿no? Porque la música, por el género en sí, no es mala o buena. Dentro de cada género puede haber música mala, sí, buena, etc. Bueno, Juan. Juan, muchísimas gracias. Muy, muy muchas gracias, trabajo. A ustedes. Felicitaciones. Gracias, estábamos hablando gracias de este trabajo que se llama Entre Chetos, Cumbieros y Enclasados, procesos de profesionalización en la música tropical uruguaya en el periodo 1965-2005. Gracias, Juan Pellicer. Un placer. Muchas gracias. Mucha suerte con el libro. Bueno, antes de irnos, porque se nos terminó el tiempo... Este,